queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, volviendo al canal después de un largo tiempo, tuve muchísimas cosas, muchísimos compromisos, muchos conciertos y tuve muchos compromisos, muchas cosas, como pueden darse cuenta, que estuve muy ocupado con la siembra del 4, muchas cosas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? También en Venezuela, donde yo vivo, he estado muy afectado por la parte de la luz, la parte de la falta del internet, la falta del agua, pero bueno, en este momento hay internet, así que en este momento estamos subiendo este video para que podamos por fin tener la clase de ese vals tan hermoso como lo es Ansiedad. Este video lo estoy grabando ya muy tarde con respecto a los demás. El cover se publicó hace aproximadamente unos 3 meses desde que se está subiendo este video. Pero vamos a aprendernos ya este vals, que es muy bonito. La partitura, recuerden que se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y bueno, vamos a comenzar de una vez de lleno. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, entonces te voy a dejar unos enlaces por aquí arriba para que vayas a ver otras clases que son necesarias para que entiendas esta en su totalidad. Número 1. Ansiedad es un vals venezolano. Sin embargo, yo lo estoy tocando con el ritmo de pasaje. Entonces, si quieres tocarlo igual que yo, entonces te dejo este enlace para que aprendas a tocar el ritmo de pasaje. Que es muy común en toda la música venezolana. De segundo, te voy a dejar la clase de acordes, la serie de acordes, que es una serie para que tú aprendas a ver cómo se pisa un re mayor, cómo se pisa un sol mayor, cómo se pisa un acorde de mi menor, que vamos a utilizar muchos acordes. Y aquí vamos a utilizar muchos acordes séptima, así que échale una revisadita a esos videos, ¿de acuerdo? De tercero, te voy a dejar también un video que es súper importante, que es la clase de lectura, la clase de lectura musical. En esa clase yo te enseño a leer música a las partituras, que son para tocar el 4, ¿de acuerdo? Si no sabes leerla, entonces te invito a que vayas a esa clase. Recuerda que todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción del video. Recuerda seguirme en todas ellas, por Facebook, por Instagram y por Twitter. La partitura también está aquí abajo en la descripción del video. Si me quieres apoyar en la producción de estos videos, allí abajo también hay un enlace para que me hagas una donación a través de PayPal y mis cuentas en Venezuela. Y también, por supuesto, te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube, que es muy fácil. Ahí simplemente le haces suscribir y le das a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el video. Muy bien, muchachos. Entonces, Ansiedad es un vals que lo compuso Chelique Sarabia. A mi parecer, es uno de los valses más bonitos que existen en el folclore venezolano. Tiene una poesía que es súper espectacular. Yo, como no soy cantante, yo la hice instrumental. Entonces, si quieres escucharla, esa versión que yo hice con la mandolina, el arpa, el cuatro y las maracas, pues aquí te dejo el enlace para que vayas a verlo. De acuerdo, vamos a comenzar entonces. Esta ansiedad lo dividí en 3 partes: una introducción, una parte A y una parte B. Vamos a ver cada uno, ¿ok? Parte número 1, que es la introducción. Muy bien, tenemos primero, ahí nos aparece que es 3 cuartos. Es un ritmo de pasaje a 3 cuartos. Ese es nuestro compás. Vamos a ver qué acordes tenemos por ahí. Tenemos muchísimas séptimas, a excepción de una sexta por ahí y un si menor normalito que está por ahí. Vamos a ver, tenemos mi menor séptima de primero. Ojo, el primer compás está en silencio porque ahí viene el arpa sola. Pa, pi, 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 pum, y después arrancamos nosotros. Mi menor séptima, que si no recuerdas cómo se hace, es como el mi menor normal, pero le ponemos el re aquí abajo. Mi menor séptima. La séptima, muy fácil. Re mayor séptima, que es muy sencillito, es como el re mayor, pero en vez de pisar en el tercer traste, pisamos el segundo traste. Muy bonito este acorde. Si menor séptima, el acorde más difícil del 4. Al aire totalmente. Se repite esa misma secuencia. Mi menor 7, la séptima, re mayor 7, si menor séptima. Aquí cambiamos. Mi menor sexta. Mi menor sexta es igualito que el mi menor séptima, nada más que el meñique. En vez de estar en el tercer traste, lo mudamos para el segundo traste. ¿Ok? Eso está en la clase de las sextas. Fa sostenido séptima. Si menor, normal. Luego, si menor 7 al aire. Repetimos. Mi menor sexta. Fa sostenido séptima.
si menor y la séptima. En este último la séptima, y pueden ver en su partitura que tienen una pausita. Ahí simplemente tocamos el la séptima una vez hacia abajo y listo. Esa es la introducción. Vamos a tocarla entonces con el ritmo de pasaje. Si le metemos la parte del arpa, sería así: pa 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 para pam, pi pa pi pam, pi pa pi pam, para la 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 la. Y ahí arrancamos con la parte A, ¿ok? Bueno, esa es la introducción, ¿ok? Vamos ahora con la parte A. Bien, parte A. Aquí tenemos los acordes de la parte A. Entonces, vamos a leer primero los acordes. Tenemos ahí una barra de repetición. Eso quiere decir que esta sección se va a repetir, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos re mayor séptima, mi menor séptima. Miren esta digitación que estoy usando yo. Estoy sustituyendo el segundo dedo que va aquí arriba por el pulgar. Y el tercer dedo que va aquí en la tercera cuerda lo estoy cambiando por el dedo 2. Esta es una técnica más que todo solista, pero como ya yo estoy acostumbrado a utilizar esta, prefiero utilizar esta digitación. Si ustedes prefieren usar esta, son libres también de hacerlo, ¿de acuerdo? Yo, como soy un poquito más solista, yo prefiero usar esta, pero para que sepan, esto es un mi menor séptima, ¿de acuerdo? Mi menor séptima, caemos en re mayor, dos compases. Luego hacemos otra vez re mayor séptima. Luego un la disminuido, la disminuido. La disminuido a mí me gusta explicarlo como la combinación de re séptima y si séptima. Los dos al mismo tiempo me hacen el acorde de la disminuido. Volvemos al mi menor séptima durante dos compases. Ya saben, con esta o con esta. Cualquiera de las dos está perfecto. Caemos en la séptima. Luego mi menor 7. La séptima, dos compases. Luego mi séptima. Sol menor séptima. Ojo con esta. Y luego tenemos una primera casilla que nos marca en un compás re mayor, si séptima, mi menor séptima y la séptima en otro compás. Y tenemos la barra de repetición. Esa primera casilla, recuerden que eso es lo que vamos a hacer la primera vez. La segunda vez ya hacemos lo que aparezca en la segunda casilla, que en este caso no aparece como parte A porque a la segunda casilla le pertenece a la parte B. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a tocar esto entonces. Re mayor séptima. Mi menor séptima. Me equivoqué, vamos a hacer otra vez. Disminuido. Mi menor séptima. La séptima. Mi menor siete. La séptima, dos compases. La letra ansiedad, cuando dice dat, la sílaba dat, ahí es donde arranca. Ansiedad de tener tus encantos, musitando palabras de amor. Afinado. Ansiedad de tener tus encantos, no me acuerdo de la letra. Volverte a besar.
Perfecto, muy bien. Vámonos derechito a la parte B. Muy bien, vamos con la parte B. Aquí la tenemos. Ahí tenemos, entonces, como pueden ver, la segunda casilla que forma parte de nuestra parte B. Entonces, vamos a ver. Tenemos un re mayor y un si menor séptima. Inmediatamente después de esto aparece el símbolo de repetición que viene hacia adelante, ¿ok? Entonces, cuando vayamos a devolvernos, vamos a caer justamente en ese mi menor sexta que está ahí. Vamos a registrar los acordes. Tenemos el mi menor sexta, fa sostenido séptima, si menor, un venenito aquí, re séptima, mi menor sexta, fa sostenido 7, si menor, re 7, sol mayor, acordes más amigables, la 7, re mayor durante dos compases. Mi menor 7, la 7, re mayor, re 7 y aquí nos devolvemos. Volvemos a hacer todo el pedazo. Mi menor sexta, fa sostenido 7, si menor, re 7, sol menor sexta, fa sostenido séptima, si menor, re 7, sol, la 7, re mayor, otra vez re mayor, perdón. Esto que viene es mi menor séptima, la 7 y re mayor y caemos en un re mayor séptima. En su partitura pueden ver que tenemos una paradita en este último, en la segunda casilla, que es un re mayor séptima. Eso solamente lo vamos a utilizar en el final, ¿ok? Cuando estemos tocando la primera vez, eso no se utiliza, sino que hacemos un compás normal. Caemos un compás normal y ahí nos devolvemos para la introducción, ¿ok? Entonces vamos a tocar este primer pedazo, esta parte B, perdón. Entonces, desde la primera casilla. Sean los acordes más sencillos del mundo, pero tenemos unos acordes que le dan un color bastante bonito al vals. Lo escribí de esta forma precisamente para que no sea el vals tan monótono que siempre es sol, siempre es la, siempre el re mayor, sino que usamos unos acordes séptima para darles otro color, sí, para darle otro color al vals. Muy bien. Y por último, tenemos ahí la instrucción que nos dice vuelve a la intro hasta el final. Eso quiere decir que cuando llegamos hasta el final, nos devolvemos a la introducción exactamente al compás del mi menor séptima. No vayan a caer en el compás del silencio porque eso ya lo estamos haciendo acá abajo, ¿ok? Caemos en la introducción y entonces volvemos a hacer todo el tema de nuevo sin repetir. Muy importante, sin repetir. Vamos directo hasta el final, sin las repeticiones. Eso quiere decir que nos vamos a saltar las primeras casillas. Vamos a la segunda casilla de una vez, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a tocarlo con la versión que yo hice, que lo pueden encontrar aquí en YouTube. Y antes de que se me olvide, tengo que mandarle un saludo muy especial a un alumnito muy querido del Colegio Mill Friedman, Rodrigo Redeuga. Todos los días que me ve, siempre me dice: ¿cuándo me vas a mandar un saludo? ¿Cuándo me vas a mandar un saludo? ¿Cuándo me vas a...? Te estoy mandando un saludo, Rodrigo, así que bueno, déjame un comentario que ya te mandé tu saludo, ¿oíste? Vamos a tocar entonces.
con eso terminamos esta clase de este hermosísimo vals como lo es Ansiedad de Chelique Sarabia. Recuerda dejarme en los comentarios todas tus sugerencias, todas tus opiniones, todos tus comentarios, tus críticas, todo lo que tú me quieras decir, déjalo abajo en los comentarios. Apóyame con un gran like y recuerda compartir el video por todas tus redes sociales. De esta forma me apoyas a seguir creando videos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces nos veremos en un próximo video. Seguimos muy atentos porque voy a hacer videos esta Semana Santa. Tal vez video diario, tal vez sí, tal vez no, pero bueno, voy a hacer el intento. Así que bueno, nos vemos tal vez mañana.